Buenas tardes a todas y todos, siendo las 17 horas con 20 minutos del día 5 de octubre del año 2023, se da inicio a la sesión ordinaria de ayuntamiento, por lo que le solicito al secretario general proceda a tomar lista de asistencia, por favor. Buenas tardes, presidente, regidoras, regidores, con gusto. Ciudadanos, Miguel Ángel Esquivias Esquivias. Presente. María Dolores Aceves González. Presente. Rigoberto González Gutiérrez. Presente. Karina González Pérez. Presente. Óscar Ornelas Martín. Presente. Beatriz Plasencia Ramírez. Presente. Arturo Pérez Martínez. Presente. Irma Yolanda García Gómez. Presente. José Mario Íñiguez Franco. Presente. Mireya Franco Barba. Gerardo Pérez Martínez. Presente. Ramón González González. Francisco Javier Aceves Aldrete. Presente. Rosa Adriana Reynoso Valera. Presente. Susana Jaime Mercado. Presente. Julia Alvarado. Presente. Informar que se tienen dos oficios donde solicitan se les justifique su inasistencia a esta sesión por motivos personales a la ciudadana regidora Mireya Franco Barba y por cuestiones de salud al ciudadano regidor Ramón González González. Le informo, presidente, que se encuentran 14 de los 16 ediles, por lo tanto hay quórum. Es cuanto. Gracias, secretario. Existiendo quórum, se declara abierta esta sesión ordinaria de ayuntamiento y válidos los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regirla al siguiente orden del día, por lo que le solicito al secretario general de lectura a los asuntos agendados, por favor. Con gusto, presidente. Como punto 1, verificación de quórum y declaración de apertura. Punto 2, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número 3, lectura y en su caso aprobación de las actas de ayuntamiento de las sesiones solemne y ordinaria de fechas 20 y 21 de septiembre del año 2023, respectivamente. Punto número 4, lectura y turno de comunicaciones e iniciativas. Punto número 5, lectura, discusión y aprobación de dictámenes. Inciso A, dictamen de la Comisión de Promoción al Desarrollo Económico, Turismo, Mercados y Comercio para que se autoricen las reglas de operación del programa Escuela de Oficios 2022-2024 que se anexan al presente dictamen. Inciso B, dictamen de la Comisión de Promoción al Desarrollo Económico, Turismo y Mercados y Comercio para que, primero, se autorice reconocer el convenio administrativo de colaboración y servicio de impartición y préstamo de instalaciones que en materia de capacitación y formación para el trabajo, celebrado entre el H. Ayuntamiento del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco y el Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Jalisco con fecha 09 de mayo del año 2022. Segundo, se autorice la firma de adendum al convenio anteriormente señalado con el objeto de adicionar cursos a solicitud del H. Ayuntamiento del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, de conformidad con el dictamen respectivo. Inciso C, dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Nomenclatura para que se autorice la recepción por parte del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, de las obras de urbanización del desarrollo denominado Lomas del Carmen Etapa 2, ubicado por la avenida Ávila Camacho al noroeste de la delegación de Pegueros, Jalisco, de conformidad con el dictamen respectivo. Inciso D, dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Nomenclatura para que se apruebe la nomenclatura de las vialidades que se encuentran dentro del fraccionamiento denominado San Francisco Oriente, ubicado en esta ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, quedando como se describe en el dictamen respectivo. Inciso E, dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Nomenclatura para que se apruebe la nomenclatura de las vialidades que se encuentran dentro del fraccionamiento denominado Los Fresnos, ubicado en esta ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, de conformidad con el dictamen respectivo. Inciso F, dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Nomenclatura para que se apruebe la nomenclatura de las vialidades que se encuentran dentro del fraccionamiento denominado Villa de Lourdes, ubicado en el predio denominado El Pochote de la ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, de conformidad con el dictamen respectivo. Inciso G, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que, primero, se autorice suscribir un contrato de comodato entre el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco y la Asociación Civil Desarrollo Integral de los Niños y Niñas de Pegueros con la finalidad de realizar un proyecto de una estancia infantil y o guardería y ludoteca que la misma asociación se encargará de realizar el 100% de la construcción, pagos de servicios públicos, agua, luz, teléfono, etcétera, así como el mantenimiento del edificio. La estancia será operada y administrada por parte del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia DIF Tepatitlán, respecto del predio urbano ubicado en la calle Ávila Camacho sin número, en la colonia Lomas del Carmen, en la delegación de Pegueros. Dicho predio tiene una extensión superficial de 3.999.91 metros cuadrados de conformidad con el dictamen respectivo. De igual manera, se autoricen los demás puntos señalados en el mismo dictamen. Inciso H,
Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que, primero, se autorice al municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, para que contrate una obligación a corto plazo hasta por la cantidad de 50 millones de pesos, moneda nacional más accesorios y gastos financieros, con una vigencia no mayor a 8 meses, cuyo destino será para cubrir necesidades originadas por insuficiencias de liquidez de carácter temporal para el desarrollo de infraestructura productiva y se lleve a cabo la implementación de un proceso competitivo en términos de las disposiciones establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, así como la Ley de Deuda Pública y Disciplina Financiera del Estado de Jalisco y sus municipios, con objeto de formalizar su contratación bajo las mejores condiciones de mercado. De igual manera, se autorizan los demás puntos señalados en el mismo dictamen. Y punto 6, son varios, entre ellos hay uno, solicitud de la fracción del partido Encuentro Solidario por parte de la ciudadana Yulia Alvarado. Es cuanto, presidente. ¿Está a consideración el orden del día, regidores? Si no hay ninguna observación, les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el contenido del orden del día. Gracias, se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, que es el número 3. Por lo que les pregunto si están de acuerdo que se omita la lectura de las actas de sesión de ayuntamiento solemne y ordinaria de fechas 20 y 21 de septiembre del 2023, respectivamente, por la razón de que con anticipación se les entregó una copia de las mismas. Se les pide levanten su mano si están de acuerdo en omitir la lectura. Gracias. Asimismo, les pregunto si alguien tiene alguna observación que hacer en el contenido de dichas actas. Adelante, regidor. Gracias, presidente. Buenas tardes a todos. Comentar que quiero hacer dos aclaraciones. En el acta 80 de la sesión ordinaria, en el acuerdo número 815, 2021-2024, página 2571, se agrega un punto segundo que diga, se faculta la Dirección de, Desarrollo Urbano y Obras Públicas para que se lleve a cabo el procedimiento de licitación, ejecución y supervisión de la obra de conformidad al artículo 27, fracción 2 y 3, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas y o artículo 43, fracción 2 y 3 de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus municipios. Y en la misma acta, en la página 2594, acuerdo número 822-2021-2024, en el punto número 1, después de la palabra poniente, agregar entre más 039 y más 077, más 079, quedando de la siguiente forma: poniente, punto y coma, en 0.39 más 0.39 más 0.79 más 5.77 más 8.86 metros con camino al Caquistle y María Mendoza Rodríguez. Es cuanto, presidente. Gracias, regidor. Regidor, en el acuerdo 822 que menciona es prácticamente nada más agregar más 0.79 después de 0.39. Sí, exactamente. ¿En resumidas cuentas? En resumidas cuentas. Ok. Gracias. Adelante, regidora. Preguntarle al regidor Oscar si se dijo en la sesión y si estaba incluido en el dictamen, nada más. Se leyó, estaba incluido en el dictamen de la comisión, estaba incluido en el dictamen de la comisión. Ajá. Y se leyó en su momento en el orden del día. Muy bien, gracias. Gracias, regidora. ¿Alguna otra observación, regidores? Yo también quiero hacer dos aclaraciones. En el caso del acta 80 de la sesión ordinaria del acuerdo número 815-2021, diagonal 2024, página 2571. Perdón, es el acta 80 de la sesión ordinaria, en el inciso doble X, acuerdo número 820, diagonal 2021, perdón, guión 2021, diagonal 2024, página 2584, que corresponde a la autorización de las transferencias presupuestales. En la 226, la Jefatura de Comunicación Social, por la cantidad de 66,666,
en relación a la que se dice 66.666. Esa es la aclaración, que es .001.66. La ampliación dice 66.666, siendo 66.000, perdón, .66 siendo 66.666. Y en la transferencia 234 de la Jefatura de Informática, por la cantidad de 115.214.00, en la ampliación dice 115.241, invirtieron ahí los números, siendo lo correcto 115.214. Adelante, regidor. Buenas tardes a todas y a todos. Perdón que reitere el comentario de la regidora Susana. La pregunta es, ¿hubo un error al transcribir? O si el error venía desde los dictámenes y se aprobó así, tendríamos que tomar un nuevo acuerdo para modificar. Es la pregunta. Aquí está, tal y como lo vimos la sesión pasada, regidor, dice transferencia 234. De todos los cambios, pues, de en general los cambios, que si son cambios de un error de la aprobación o del momento de transcribir. Repito, en la tal y como tuvimos el orden del día en la sesión pasada, en la transferencia 234 sí menciona Jefatura de Informática por la cantidad de 115.214, y cuando lo pasaron acá aparece invertido 241, pero sí aparece al inicio como 214, haciendo esa aclaración al punto que acabo de mencionar. En la 226 que mencioné del punto 66, regidor, efectivamente, como tenemos en el orden del día, viene 66.666. Al pasar al siguiente párrafo en la tabla, le agregaron, siguieron con los 6.66, siendo lo correcto punto 00. Sí estaban así en el orden del día que los tenemos, nada más para hacer la aclaración. En el de obra pública sí venía en el dictamen, como se subió, más en el punto como lo transcribieron no se puso el acta, por eso se, pero sí venía en el dictamen. Sí, está el oficio de solicitud en su momento. Está en el oficio de solicitud en su momento hacia mí de la Dirección de Desarrollo Urbano y Obra Pública, venía en la comisión, se toca, pero en los anexos. En los anexos, sí. El error fue al transcribirlo. Exactamente. En la comisión sí se vio así. Sí, sí. ¿Alguna otra aclaración, regidores? No habiendo más aclaraciones, les pregunto si están de acuerdo en las modificaciones mencionadas. Les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el contenido de las actas. Muchas gracias, se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto. Turno de comunicación. Continuamos con el siguiente punto, que corresponde al turno de comunicaciones e iniciativas. En virtud de que no hay, pasamos al siguiente punto, que es el número 5, lectura, discusión y aprobación de dictámenes, por lo que le solicito al secretario general de lectura al inciso A. Con gusto, presidente. Inciso A, dictamen de la Comisión de Promoción al Desarrollo Económico, Turismo, Mercados y Comercio, para que se autoricen las reglas de operación del programa Escuela de Oficios 2022-2024 que se anexan al presente dictamen. Es cuanto, presidente. Gracias, secretario. Adelante, ciudadana regidora Irma Yolanda García Gómez, presidenta de la Comisión de Promoción al Desarrollo Económico, Turismo, Mercados y Comercio. Tiene el uso de la voz. Muchas gracias, ciudadano presidente. Muy buenas tardes, compañeros ediles. Quiero compartirles que pues es una oportunidad grande la que tenemos para aprobar estas reglas de operación del programa Escuela de Oficios 2022-2024. Las primeras reglas de operación que se ponen a su disposición para dar talleres, no solo como antes hacíamos, de gelish, de automaquillaje, sino ahora estas reglas de operación nos invitan a atender a más sectores de la población. Por ejemplo, cursos y certificaciones de personas que van a prepararse para ser electricistas, fontaneros, carpinteros, un curso administrativo de lo más general,
bueno, entre otros, tenemos el catálogo por ahí en su orden del día, pero lo importante es saber que en esta ocasión tendremos un certificado oficial para quienes van a recibir este apoyo. Este punto, pues bien, como lo dice, es aprobación, si ustedes lo ven a bien, de estas reglas de operación. Es cuanto, presidente. Gracias. Regidor, ¿alguna observación, regidores? Sí, perdón. Gracias por uso de la voz. Es en este. Bueno, en este punto les tengo que comentar nada más, agregar, pues, se me faltó decirlo, es en el siguiente, presidente. Los dos cosas que son importantes, se les va a dar el curso, son tienen que cumplir mínimo con el 80%, y el recurso sale de la partida, como es en la regla de operación, de la partida 339, servicios profesionales científicos y técnicos integrales, para el pago de la institución que lo va a desarrollar y va a certificar a la persona que toma el curso. Y también se les va a entregar un kit de $3,000 con herramientas para que puedan desarrollar la habilidad que ya dominaron. Esos $3,000 tienen la responsabilidad de ellos de dar un informe semestral donde nos están diciendo en qué los están utilizando y que están operando realmente la labor para la cual fueron invitados a desarrollar. Si no lo hicieran, se le va a retirar el kit. Y además, en esa regla de operación nos dice que están obligados a cumplir con un servicio social al municipio, también pues para profesionalizarse más en el campo ya, de 40 horas. ¿Es cuánto, presidente? Gracias, regidor. ¿Alguna pregunta, regidores? Si no hay ninguna pregunta, les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto. Gracias, se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autorizan las reglas de operación del programa Escuela de Oficios 2022-2024 de conformidad con el dictamen respectivo. Pasamos al siguiente punto, por lo que le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente, que corresponde al inciso B. Con gusto, presidente. Inciso B, dictamen de la Comisión de Promoción al Desarrollo Económico, Turismo, Mercados y Comercio, para que primero se autorice reconocer el convenio administrativo de colaboración y servicio de impartición y préstamo de instalaciones que en materia de capacitación y formación para el trabajo celebrado entre el H. Ayuntamiento del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, y el Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Jalisco, con fecha 09 de mayo del año 2022, con número de convenio DG, diagonal 134, diagonal 2022-09E, consistente en llevar a cabo actividades de impartición de cursos que solicite el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, y promover y difundir los servicios de educación práctica y formación para el trabajo que se imparten por la IDEF. Segundo, se autorice la firma del adendum al convenio anteriormente señalado con el objeto de adicionar cursos a solicitud del H. Ayuntamiento del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, siendo estos cursos los siguientes: Excel básico, Excel intermedio, redacción y ortografía, manejo de estrés laboral, electricidad básica, confección avanzada y demás que solicite el H. Ayuntamiento del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, con una contribución municipal de $200,000 moneda nacional, recurso que será ministrado trimestralmente según sea necesario para llevar a cabo los cursos. Dicho adendum se anexa al presente dictamen. Y tercero, se faculte a los representantes del gobierno municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, para que suscriban el instrumento legal correspondiente. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. Adelante, ciudadana regidora Irma Yolanda García Gómez, presidenta de la Comisión de Promoción del Desarrollo Económico, Turismo, Mercados y Comercio, tiene el uso de la voz. Gracias de nuevo por brindarme el uso de la voz. Pues bueno, es el mismo tema. Aquí tenemos a nuestro director de Promoción Económica. Me gustaría ya en este punto que entramos más a fondo, en un momento más le darán el uso de la voz. De manera general, lo que pedimos aquí es que se firme, se reconozca el convenio que ya se tenía firmado, pero hay un dato que necesitamos cambiar. Del convenio, las reglas de operación nos indica, si ustedes se van al punto F, en la página 3 del convenio, dice que los cursos, cuando se firmó, no se había llevado todavía una relación así, con esta formalidad y con las reglas de operación. Entonces, nos quedábamos en el inicio de la administración, que fuera en el Instituto de la Mujer la realización de los cursos, o en el domicilio que tiene, o en el mercado de abasto, en el local 18,
o en la calle Canario 680, que es donde era el Instituto de la Juventud. Pero las reglas de operación nos indican que va a ser en el IDEF, por la cuestión de que los talleres no se pueden impartir en estas áreas, porque no nos pueden brindar el IDEF los cursos, por ejemplo, electricidad o otras dinámicas que necesitan espacios adecuados para ello. Entonces, nada más que se en el convenio se agregue que el lugar de lugar donde se va a realizar los cursos van a ser en el domicilio del IDEF, que ya viene suscrito. Eso es lo único. Y pues si me da el uso de la voz para me brinda el uso de la voz para el director de promoción económica, nos puede ahondar más de todo lo que se ha trabajado para lograr esta escuela de oficios y lo importante que sería y trascendente para la población. Gracias, regidora. Y agradeciendo la presencia del director de promoción económica, de todos los funcionarios presentes, yo creo que el uso de la voz lo reservamos si existieran dudas de los regidores. Si no existen dudas, pues no hay necesidad de abundar más. Les pregunto, regidores, si alguien tiene alguna observación o pregunta que hacer en el punto. Adelante, síndico. Muchas gracias y buenas tardes a todas y a todos. Solo comentarles que en la cláusula tercera, uh-huh, falta de qué partida van a salir los 200,000 pesos. Es lo que acabo en la regla de operación. Pero en el adendum falta. Entonces pediría, si están de acuerdo, también aprobar que se agregue al oficio, a la del adendum, las partidas que vienen en la regla de operación, las cuales mencioné. Partida 339, servicios profesionales científicos y técnicos integrales para el pago de la capacitadora, o sea, que es la líder. Y la partida 441, ayudas sociales para la adquisición de kit de herramientas básicas. Es cuanto, presidente. Gracias. Muchas gracias, regidora. Esto sería agregar en el caso de la partida que ya mencionó, de dónde salió el presupuesto, y mencionaba la regidora el lugar donde se impartirá, hacer esa aclaración, que será en las oficinas del IDEF, ¿es correcto? Así es. ¿Alguna otra observación o comentario, regidores? El lugar donde se impartirán los cursos. Bueno, no oficinas del IDEF, sino el lugar, las instalaciones, regidora. Adelante. Preguntar si tienen domicilio en el municipio. Sí, siguen. ¿En dónde? Aquí en Ramón. ¿No puedes hablar de atrás? Pero te digo, aquí debe estar. Sí, en el convenio. ¿Qué les digo? Ramón Corona sí siguen trabajando. De hecho, tienen curso ahorita de cocina y cursos de, pero ellos son por cuenta del Estado. Están haciendo cursos de cocina y de alta repostería ahorita. Los han invitado al municipio. Es de forma secreta, siguen donde mismo, en la casa antigua, que se puede llamar. ¿Y se movieron? ¿Por qué ya no nos pasaron? No, sí siguen ahí. Se les ofreció la sangría, no. Lo que se menciona en el adendum es que tiene en las instalaciones del IDEF. Así es. Sí, nada más mi duda es si sí existen oficinas aquí. Sí. Instalaciones como tal, donde se imparten los talleres, sí. Y si hay talleres, están invitados parte del Estado. En estas convocaríamos nosotros, es importante decir, la convocatoria la hace por parte de promoción económica el director, acompañado de la dirección de comunicación. Saca la convocatoria del municipio y se les invita por parte del municipio. Y él lleva la ejecución, de la vigilancia de que la ejecución se lleve adecuadamente. Adelante, regidora. Sigo teniendo mis dudas porque hace meses no estaban dando cursos y la gente, los cursos que promocionaban, mandaban la gente a Guadalajara o a otras instalaciones, no aquí. Por eso es mi duda. Muy bien, entonces yo creo que ahora sí, si están de acuerdo, cedemos el uso de la voz al director de promoción económica para que pueda aclarar estas cuestiones. Si están de acuerdo, por favor, levantar su mano, por favor. Adelante, director, por favor, bienvenido. ¿Te tocaba hablar? Sí, comentarle, regidora, las oficinas del IDEF se encuentran sobre la calle Reforma número 125. Ahí se están otorgando algunos cursos y depende la petición que le haga el municipio al IDEF, ellos están obligados a buscar las instalaciones para poder otorgar los cursos en el municipio.
hay algunos cursos que sí se otorgan en Guadalajara o sí los mandan a Guadalajara porque ya ellos no, en el municipio no pueden encontrar el curso como en específico. Pero ahí por eso dentro del convenio se pide los que ya tienen, que los enumeran, más los que el municipio les solicite. Y ahí, por ejemplo, el IDEF a nosotros nos tendrá que notificar si sí lo consiguió o no lo consiguió, pero ya, por ejemplo, esa es la petición de nosotros como municipio. Sí hay algunos que se otorgan en Guadalajara, por ejemplo, te da la certificación para lo que es el manejo de camiones de carga pesada, pero las instalaciones del IDEF, esas sí están en Guadalajara, el simulador de camiones lo tienen ellos allá. Entonces, sí hay algunos cursos que te mandan a la ciudad de Guadalajara, pero la intención es que ellos, dependiendo de lo que le pidamos, ellos se buscan, se adecúan y nos lo ofertan. Por eso, el poner un lugar en específico no es muy adecuado. Por ejemplo, el de jardinería. Ellos consiguen quien me dé el curso de jardinería, pero nosotros, por ejemplo, el material, ellos lo consiguen, lo traen de donde se abastecen ellos, es de Arandas. La sede regional la tienen en Arandas. Arandas manda el material, se otorga en el municipio y ya se regresa para las instalaciones de Arandas, pero si ellos están, en este caso nos decían, en la obligación de buscarnos el curso que nosotros le pidamos. Ya si ellos no lo pueden conseguir, ya si nos lo pueden ofertar en Guadalajara, y ahí veríamos otra situación para poderlo otorgar. Muy bien, gracias. Gracias, director. ¿Alguna otra observación, regidores? Si no hay ninguna otra observación, les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Gracias, se aprueba por unanimidad. Gracias, director. El acuerdo queda de la siguiente manera. Primero, se autoriza reconocer el convenio administrativo de colaboración y servicio de impartición y préstamo de instalaciones que en materia de capacitación y formación para el trabajo celebrado entre el H. Ayuntamiento del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, y el Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Jalisco, con fecha 9 de mayo del año 2022. Segundo, se autoriza la firma del adendum al convenio anteriormente señalado con el objeto de adicionar cursos a solicitud del H. Ayuntamiento del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, de conformidad con el dictamen respectivo, de igual forma las modificaciones mencionadas. Pasamos al siguiente punto, por lo que le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente, que corresponde al inciso C. Con gusto, presidente. Inciso C, dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Nomenclatura, para que se autorice la recepción por parte del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, de las obras de urbanización del desarrollo habitacional unifamiliar densidad alta H4U, mixta de nivel distrital intensidad alta MD4 y mixto de nivel barrial intensidad alta MB4, denominado Lomas del Carmen Etapa 2, ubicado por la avenida Ávila Camacho, al noreste de la delegación de Pegueros, Jalisco, toda vez que cumple con los requisitos que marca el Código Urbano y demás leyes y reglamentos relativos aplicables. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. Adelante, ciudadano regidor Oscar Ornelas Martín, presidente de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura, tiene el uso de la voz. Gracias, presidente. Solamente comentar que junto a esta solicitud de recepción de este desarrollo habitacional, se solicitaban las constancias de servicios de parques y jardines, desarrollo urbano y obra pública, alumbrado público, de Aztepa, así como el acta de entrega y recepción de Comisión Federal de Electricidad, y también se adjunta junto al legajo las escrituras de áreas de cesión de destinos y vialidades. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, regidor. Pregunto, regidores, si alguien tiene alguna observación o comentario que hacer. Sin ninguna observación, les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Gracias, se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza la recepción por parte del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, de las obras de urbanización del desarrollo denominado Lomas del Carmen, etapa 2, ubicado por la avenida Ávila Camacho, al noreste de la delegación de Pegueros, Jalisco, de conformidad con el dictamen respectivo. Pasamos al siguiente punto, por lo que le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente, que corresponde al inciso D. Con gusto, presidente. Inciso D, dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Nomenclatura, para que se apruebe la nomenclatura de las vialidades que se encuentran dentro del fraccionamiento denominado San Francisco Oriente,
ubicado en esta ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, quedando de la siguiente manera: Pantaleón Leal, continuación Plutón, continuación Calle Copa, Pístilo, Privada Plutón, Estigma, Estambre, Cépalo, Filamento, Antera y Pétalo. Lo anterior, con base en lo dispuesto por los artículos 70, 71 y 73 y demás relativos aplicables del Reglamento de Construcción del Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, y así como el artículo 28 del Reglamento de Desarrollo Urbano y Obras Públicas para el Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. Adelante, ciudadano regidor Oscar Ornelas Martín, presidente de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública, Nomenclatura. Tiene el uso de la voz. Gracias, presidente. Solamente comentar que previo a esta solicitud se verificó por parte de esta área que no existían estas nomenclaturas en otras vialidades, por lo cual, al no encontrarse, se le da el visto bueno para continuar con el proceso. Es cuanto, presidente. Gracias, regidor. Pregunto, regidor, si alguien tiene alguna observación o comentario que hacer. Si no hay ninguna observación, les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Muchas gracias. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera: se aprueba la nomenclatura de las vialidades que se encuentran dentro del fraccionamiento denominado San Francisco Oriente, ubicado en esta ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, quedando como se describe en el dictamen respectivo. Pasamos al siguiente punto, por lo que le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente, que corresponde al inciso E, por favor. Con gusto, presidente. Inciso E, dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Nomenclatura, para que se apruebe la nomenclatura de las vialidades que se encuentran dentro del fraccionamiento denominado Los Fresnos, ubicado en esta ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, quedando de la siguiente manera: Alfalfa, continuación, Avenida La Huerta, continuación, Cacao, continuación, Rastrojo, Duramen, Tronco, Copa, Cambium, Albura, Corteza y Médula. Lo anterior, con base a lo dispuesto por los artículos 70, 71 y 73 y demás relativos aplicables del Reglamento de Construcción del Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, así como el artículo 28 del Reglamento de Desarrollo Urbano y Obra Pública para el Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. Adelante, ciudadano regidor Oscar Ornelas Martín, presidente de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública, Nomenclatura. Tiene el uso de la voz. Gracias. De la misma forma que el punto anterior, se verifica por parte de esta área que no existan repetidas en otras vialidades, y al no hacerlo, pues se le da continuidad al proceso de nombramiento. Nomás comentar que en el punto anterior hay una vialidad que es Copa, es continuación, son fraccionamientos que están pegados, y al no tener autorizar la nomenclatura, pues no podemos poner continuidad, pero es una calle que conecta los dos fraccionamientos. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, regidor. ¿Alguna pregunta o comentario, regidores? Si no hay ninguna observación, les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Muchas gracias. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera: se aprueba la nomenclatura de las vialidades que se encuentran dentro del fraccionamiento denominado Los Fresnos, ubicado en esta ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, de conformidad con el dictamen respectivo. Pasamos al siguiente punto, por lo que le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente, que corresponde al inciso F, por favor. Dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Nomenclatura, para que se apruebe la nomenclatura. A ver. ¿F? Sí. Perdón, dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Nomenclatura, para que se apruebe la nomenclatura de las vialidades que se encuentran dentro del fraccionamiento denominado Villa de Lourdes, ubicado en el predio denominado El Pochote, aproximadamente a 5 kilómetros del poniente del centro de la ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, quedando de la siguiente manera: camino al Pochote, continuación, circuito Altar, a continuación, Acalacahuite, continuación. Lo anterior, con base a lo dispuesto por los artículos 70, 71 y 73 y demás relativos aplicables del Reglamento de Construcción del Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, así como el artículo 28 del Reglamento de Desarrollo Urbano, Obra Pública, para el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Es cuanto, presidente.
Muchas gracias, secretario. Adelante, ciudadano regidor Oscar Ronelas Martín, presidente de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública, Nomenclatura, tiene el uso de la voz. Gracias. Solamente mencionar que en las tres vialidades que se están proponiendo prácticamente se continúa con los nombres de las mismas. Es cuanto, presidente. Gracias, regidor. ¿Alguna observación o comentario, regidores? Si no hay ninguna observación, les pido que levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Gracias, se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto. Perdón, el acuerdo queda de la siguiente manera. Se aprueba la nomenclatura de las vialidades que se encuentran dentro del fraccionamiento denominado Villa de Lourdes, ubicado en el predio denominado El Pochote de la ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, de conformidad con el dictamen respectivo. Ahora sí pasamos al siguiente punto, por lo que le solicito al secretario general de lectura al punto que corresponde al inciso G. Con gusto, presidente. Inciso G. Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que se autorice suscribir un contrato de comodato entre el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, y la Asociación Civil de Desarrollo Integral de Niñas, Niños y Niñas de Pegueros, con la finalidad de realizar un proyecto de una estancia infantil y o guardería ludoteca, que la misma asociación se encargará de realizar el 100% de la construcción, pagos de servicios públicos, agua, luz, teléfono, etcétera, así como el mantenimiento del edificio. La estancia será operada y administrada por parte del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia DIF de Tepatitlán, respecto del predio urbano ubicado en la calle Ávila Camacho, sin número, en la colonia Lomas del Carmen, en la delegación de Pegueros. Dicho predio tiene una extensión superficial de 3.999.91 metros cuadrados, esto y demás relativos de conformidad al dictamen respectivo que tienen en sus manos. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. Gracias, secretario. Bueno, como ya mencionó el secretario regidores, este punto es para se autorice suscribir en comodato un predio en la delegación de Pegueros. Este predio es para que sea construido un... estancia infantil, lo que pasa es que ya no se llaman guarderías, estancia infantil y ludoteca, por parte de la Asociación Civil Desarrollo Integral de los Niños y Niñas de Pegueros. La intención de la Asociación Civil es, en este caso, construir la estancia infantil y la ludoteca en el predio mencionado, para que posteriormente pase a el DIF Tepatitlán para que lo administre y lo opere al mismo tiempo. En este caso se habla de un comodato de 99 años. En las cláusulas del convenio se menciona que, de no utilizarse para esta acción, pues el predio regresa a ser parte, regresa al ser parte del gobierno de Tepatitlán. En este caso agradecer a la familia. Pues son varios integrantes de la familia Martín y la familia Gutiérrez Martín. Dado que esto, bueno, es un acto de apoyo social completamente, no hay ningún interés más que el de apoyar, y es de reconocer que tomen esta acción. Desde hace ya varios meses que se empezó con esta plática, junto con ellos, con personal del DIF Tepatitlán, con personal del DIF del Estado también, viendo estas posibilidades. Y bueno, aquí la intención y ya completamente la acción sería realizar la construcción de esta ludoteca para que el DIF la pueda operar, en este caso dar la atención a las familias de Pegueros. Pues agradecer a las familias Gutiérrez Martín y Martín Martín por esta acción. No sé si alguien tenga alguna pregunta, regidores. Si no hay ninguna observación, les pido que levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Muchas gracias. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Primero,
se autoriza a suscribir un contrato de comodato entre el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, y la Asociación Civil Desarrollo Integral de los Niños y Niñas de Pegueros, con la finalidad de realizar un proyecto de una estancia infantil y guardería y ludoteca que la misma asociación se encargará de realizar al 100% la construcción, pagos de servicios públicos como agua, luz, teléfono, etcétera, así como el mantenimiento del edificio. La estancia será operada y administrada por parte del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia DIF Tepatitlán, respecto del predio urbano ubicado en la calle Ávila Camacho sin número, en la colonia Lomas del Carmen, en la delegación de Pegueros. Dicho predio tiene una extensión superficial de 3.999.91 metros cuadrados de conformidad con el dictamen respectivo. De igual manera, se autorizan los demás puntos señalados en el mismo dictamen. Pasamos al siguiente punto, por lo que le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente, que corresponde al inciso H, por favor. Con gusto, presidente. Inciso H, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que se autorice al municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, para que contrate una obligación a corto plazo hasta por la cantidad de 50 millones de pesos moneda nacional, más accesorios y gastos financieros con una vigencia no mayor a 8 meses, cuyo destino será cubrir las necesidades originadas por las insuficiencias de liquidez de carácter temporal para el desarrollo de infraestructura productiva y se lleve a cabo la implementación de un proceso competitivo en términos de las disposiciones establecidas en la ley de disciplina financiera de las entidades federativas y los municipios, así como la ley de deuda pública y disciplina financiera del Estado de Jalisco y sus municipios, con objeto de formalizar su contratación bajo las mejores condiciones de mercado. De igual manera, se autoricen los demás puntos señalados en su dictamen correspondiente. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. Regidores, me gustaría hacer la aclaración antes de exponer el punto. En el punto primero, quedaría de la siguiente forma. Se los están pasando a todos los regidores este juego de distintas hojas. Ahorita les explico. El punto primero quedaría: se autorice al municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, para que por conducto del presidente municipal, síndico, secretario general, encargado de la hacienda pública, tesorero y homólogo, lleven a cabo la contratación de uno o varios créditos a corto plazo hasta por la cantidad de 50 millones, monto que no rebase el 6% de los ingresos totales aprobados en el estimado de ingresos del presente ejercicio fiscal, más en su caso accesorios y gastos financieros con una vigencia no mayor a 8 meses, sin rebasar el 30 de junio del año 2024, cuyo instrumento deberá señalar el plazo en días y fecha de vencimiento, que es quirografario, que el destino será cubrir necesidades originadas por insuficiencias de liquidez de carácter temporal, de conformidad con el artículo 30 y 31 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y de los Municipios, y se lleve a cabo la implementación de un proceso competitivo en términos de las disposiciones establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, así como la Ley de Deuda Pública y Disciplina Financiera del Estado de Jalisco y sus municipios, con el objeto de formalizar su contratación. Eso en el punto primero. Y en el punto tercero hay también una corrección que hacer. Quedará de la siguiente forma. El tercero, en virtud de la contratación de la obligación a corto plazo, en caso de ser necesario, se procederá a efectuar las modificaciones. Permítanme un momento. Repito, en virtud a la contratación de la obligación a corto plazo, quedaría en virtud a la contratación del crédito a corto plazo,
En caso de ser necesario, se procederá a efectuar las modificaciones al estimado de ingresos y presupuesto de egresos del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, para el presente ejercicio fiscal y considerar dicha obligación en el presupuesto de ingresos y presupuesto de egresos del ejercicio fiscal 2024, a fin de prever el monto a ser destinado al servicio de la deuda que derive de la obligación a corto plazo que se contrate con base en la presente autorización. A ver, tesorero, si lo dije de la forma correcta, porque estaba... Haciendo esa aclaración, regidores, al punto primero y al punto tercero. Después, en la siguiente hoja que les hicieron llegar, mencionan lo siguiente. En el financiamiento por 50 millones de pesos, se considera una tasa del TIE más el 1.5 según la base del Banco de México. La TIE a 28 días es de 11.4983 más el 1.5, quedaría una tasa del 12.9983 como máximo, hablando en el, vamos a decir, en el peor de los escenarios, ya que se esperan las propuestas que sean mejor, hablando de un máximo del 12.99. De acuerdo con lo manifestado por el Centro Nacional de Ingeniería de Costos, en análisis realizados en el porcentaje de incidencia e incremento en el precio de la pavimentación de las calles con concreto hidráulico en el mes de febrero del presente año, se tiene la siguiente información. En cuanto a materiales y suministros, mano de obra y equipo y herramienta, materiales y suministros, que contempla el 69.35% de incidencia, tiene un 3.85 de incremento. En mano de obra, que se contempla en un 24.35 de incidencia, tiene un 10% de incremento. Y en equipo y herramienta, que se contempla en un 6.3% de incidencia, tiene una reducción del 0.56%. Esto hasta el mes de febrero del año 2023. Aunado al anterior, el INEGI señaló un incremento adicional en el mes de agosto del año 2023 de los costos de mano de obra en el ramo de la construcción de un 3% y en materiales para la construcción de un 2.5%, que sumados a los porcentajes señalados con anterioridad, se cerraría en un incremento al mes de agosto del año 2023 de un 18.79%. En las obras que se realicen en este año, nos costarían un promedio de 53.605.427.29. Y en el próximo año nos costarían 55.427.740.98. Considerando el costo de inflación sea menos al costo del financiamiento, tendríamos un ahorro de 1.822.303.69. Bueno, a grandes rasgos, considerando la información desde obra, desde otra perspectiva, la ley de ingresos para el ejercicio fiscal 2024 se incrementó de manera general en un 6%, que de acuerdo a lo estimado a la inflación en el ramo de la construcción de un promedio del 16% estimado para el 2024, estaremos hablando de una diferencia de un 10% que nos mermaría el poder adquisitivo del municipio para la ejecución de las obras, con una diferencia estimada de 3 millones de pesos. Si consideramos el incremento de la tabla de valores para el año 2024 de un 10% menos el 16% del estimado en el ramo de la construcción, la diferencia sería aproximadamente de 2 millones de pesos a grandes rasgos. Lo que podamos hacer ahora, las obras que se van a mencionar a continuación, con 50 millones de pesos, nos estaremos ahorrando 2 millones de pesos si las haríamos en el siguiente año 2024, y dado que podríamos verlas hasta dentro de 6 meses en lo que se llega a la recaudación del municipio para que tenga el financiamiento o la liquidez, perdón, para poder llevar a cabo esas obras. Estaremos ahorrando prácticamente 2 millones de pesos si las obras se ejecutan en este año 2023. Y aunque no se está anexando a este punto un listado de obras, así me lo solicitaron los regidores, vamos a hacer mención nada más de cuáles serían las obras que se podrían hacer o llevar a cabo con este financiamiento. Hablando de la glorieta Cordillera Blanca, la glorieta Colosio, las obras de electrificación
para la Universidad Mario Molina, la primera etapa, la construcción de ciclovía y andador peatonal en la calle Calderón de la Barca, conectando al parque lineal por la central camionera desde la avenida Matamoros hasta el circuito interior, bueno, al inicio del parque lineal, la segunda etapa de la Plaza de los Maestros, la segunda etapa de la sala de velación en la delegación de Capilla de Milpillas, el andador peatonal y ciclovía en la delegación de San José de Gracia, la remodelación de la unidad deportiva de Tecomatlán, el empedrado, primera etapa en el camino de los Mártires, el tramo La Villa al Seguro, la construcción de los baños en el Parque Bicentenario como obras prioritarias, dando un total de 51,971,000 pesos, y obras adicionales que, insisto, hay más en la lista, pero aquí podíamos agregar, de acuerdo a ese orden en el que llevamos, la ciclovía de Capilla de Guadalupe, el centro de control canino primera etapa y la electrificación en el mercado Centenario. En el caso de que alguna de las obras mencionadas no se pudiera llevar a cabo por alguna razón, continuamos con estas obras. En pocas palabras, regidores, este crédito es más un anticipo que estamos viendo para ejecutar los recursos dentro de este año para poder iniciar con la ejecución de estas obras, lo cual nos impactaría en que nos costarían prácticamente, nos ahorraríamos 2,000,000 de pesos ejecutarlas en este año, que si nos esperamos a ejecutarlas al siguiente año, de los intereses contra el incremento de costos e inflación que se... que tenemos referencia de este año 2023 para el año 2024. Y por otro lado también el beneficio de realizar, de poder realizar estas obras, vamos a decir, 6 o 8 meses antes de lo que se pudieran realizar, pues es también enorme. Tan solo, por ejemplo, en el conteo que tenemos de accidentes en el cruce de la carretera Tototlán, es de 37 accidentes desde el 1 de octubre del año 2021 hasta la fecha, y de 24 accidentes en el crucero Colosio con carretera federal. Más de 50 accidentes en estos dos cruceros, muchos de ellos pues terminando lamentablemente con personas fallecidas, y buscamos también de esta forma pues evitar el mayor número de accidentes posibles con estas posibles obras que se puedan realizar. Una vida que se pueda salvar en estos 6 meses, que se pueda adelantar una obra, pues es muy importante. Además de ello, también mencionamos la primera etapa del Camino de los Mártires de La Villa al Seguro, lo cual nos daría también otro crucero seguro para el ingreso y salida de La Villa desde el semáforo del bulevar, llegando al Seguro Social, para poder ingresar por el Camino de los Mártires y salir de La Villa también con esta obra. Por mencionar otras obras que son necesarias, como por ejemplo la electrificación de la Universidad Tecnológica Mario Molina, para que se ejecute, ya que el estimado es que esté operando ya en el mes de febrero del próximo año, por lo cual estamos ya en las obras viendo que se puedan efectuar las obras de electrificación, agua potable y drenaje, entre otras cosas. ¿Alguien tiene alguna pregunta o comentario, regidores? Adelante, regidora Rosariana, después el regidor Gerardo, después el regidor Francisco. Buenas tardes a todos. Gracias, presidente, por cederme el uso de la voz. Mencionaba que quizás alguna de las obras que viene aquí por orden de prioridad no se llevaría a cabo, o no se podría realizar. ¿Cuáles serían las razones? No dije por orden de prioridad, dije que no, si por alguna razón... Están en esta lista, para seguir con las que están en la otra, pues. Dije si por alguna razón, regidora, o sea, si por alguna razón alguna obra no se pudiera ejecutar por cualquier cosa, que no le puedo decir alguna razón porque ahorita no existe ninguna razón, o sea, sería en el supuesto de que algo impidiera que alguna de las obras se pudiera realizar, agregamos en el listado de obras las obras con las que podríamos continuar. Entonces, ¿aún no es seguro que se lleven a cabo estas obras? Que se realicen. Aclarando que lo que estamos haciendo es la solicitud para que los bancos nos puedan cotizar. No estamos etiquetando ninguna obra. El listado de obras que mencioné es porque algunos de los regidores me hicieron la petición de que se mencionara qué obras se podían hacer con ella, pero no estamos etiquetando ninguna. Por lo tanto, yo no le puedo asegurar en este momento que las obras se van a llevar a cabo, porque en este momento no estamos etiquetando ningún recurso para ninguna obra. Hasta que etiquetemos
tengamos los recursos y los etiquetemos para las obras, entonces ya tendré la certeza para asegurar lo que me está preguntando, regidora. Muchas gracias. Adelante, regidor Gerardo. Gracias, presidente. Mi voto es a favor de esta contratación de obligación a corto plazo, ya que, como lo comentamos pues en la Comisión de Hacienda y Patrimonio, parte de estos recursos irán destinados a esas dos glorietas que acabas de mencionar, que se pretenden realizar, son muy peligrosas en el cruce, lo manifestaste hace un momento, la de Cordillera Blanca y el Periférico, y la de la carretera federal Yagualita, cruce con la avenida Colosio. Creo que es muy importante esas dos obras. Mi voto es a favor, ya sé de las otras obras que están proyectadas, ojalá y se puedan hacer muchas más. Sabemos que va a haber recursos por parte propio de Catastro, y bueno, con estas obras que se realicen, sé que Pepa tendrá una vialidad y se ahorrarán muchos accidentes. Es cuanto, presidente. Gracias, regidor. De hecho, más de 20 millones se está estimando que será el costo de estas dos glorietas, pero bueno, el costo de salvar vidas, pues como usted dice, es en beneficio del municipio. Adelante, regidor Francisco. Buenas tardes a todas y todos, compañeros ediles, con su permiso, presidente. Yo quiero comenzar esta exposición reafirmando mi postura en contra de la solicitud del préstamo de 50 millones, porque eso es un préstamo o lo que la ley menciona como obligación de corto plazo. Pero no solamente votarlo en contra, como se mencionó antier, al menos ahorita hice la tarea e intentaré explicar mis motivos a la ciudadanía y a ustedes, chance y logro convencer a más de alguno. En primer lugar, no es más recurso. Sí, hay que dejar en claro que no es más recurso, es un préstamo, o sea, adelantar el recurso que va a llegar al municipio 3 meses a costa de pagar un interés de al menos 5 millones de pesos. Yo no veo por qué no esperar enero y no gastar estos 5 millones de intereses que se pudieran hacer para más obra, más servicio, ¿no? Por lo que dice el regidor Gerardo, no es más recurso, se va a pagar de nuestro, las obras de todos modos se tienen que hacer con el recurso municipal o el pago de este préstamo. Segundo, el argumento de hacer obra de este año para evitar incrementos, creo que al menos para mí no es suficiente, porque el próximo año, como ya lo leyeron, seguramente hasta la canasta básica se actualice en la inflación, al igual que actualizamos la ley de ingresos y le subimos el pago de impuestos a la ciudadanía, por lo que vamos a recaudar más recursos con la actualización de esta inflación. En tercer punto, en la aprobación del presupuesto 2023 en diciembre del año pasado, venían 30 millones de pesos que se pedirían como deuda interna, etiquetados, los cuales en aquel entonces cuestioné que por qué 30, de dónde se sacaba esa cifra y qué se planeaba hacer, y me dijeron que solo era por si las dudas, algo así. Entonces, pues sí puedo decir que se los dije que esto pasaría. En la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, en su artículo 25, se establece que los entes públicos estarán obligados a contratar los financiamientos y obligaciones a su cargo bajo las mejores condiciones de mercado, que hoy todavía no sabemos ninguna propuesta, al menos no se nos ha mostrado ninguna propuesta, ni tenemos números de nada, más lo que se entregó ahorita, que al menos a mí sí me parece que un minuto antes de leer el punto nos entreguen los oficios, no era lo correcto, ¿no? Al menos 24 horas de anticipación para poder darle lectura. Por su parte, en la misma ley, en el artículo 26, señala que el secretario de Finanzas, tesorero municipal o su equivalente en cada ente público, según corresponda en su ámbito de competencia, será el responsable de confirmar que el financiamiento fue celebrado en las mejores condiciones del mercado, no los regidores. Contratar la oferta que represente las mejores condiciones de mercado para el ente público, es decir, el costo financiero más bajo, incluyendo todas las comisiones, gastos y cualquier otro accesorio que estipule la propuesta, para establecer un comparativo y que incluya la tasa de interés y todos los costos relacionados al financiamiento. Se deberá aplicar la metodología establecida para el cálculo de la tasa efectiva bajo los lineamientos que para tal efecto emita la Secretaría. En el punto número 5 dice, si una sola oferta no cubre el monto a contratar, se considerarán en orden preferente las propuestas que representen las mejores condiciones de mercado para el ente público. Para acreditar la contratación bajo las mejores condiciones de mercado de los financiamientos distintos a los señalados en el segundo párrafo del presente artículo, el ente público deberá implementar un proceso competitivo con por lo menos 2 instituciones financieras y obtener únicamente una oferta irrevocable de acuerdo a lo establecido en el fracción 1 de este artículo. A lo que voy con esto es que no tenemos nada de esta información que marca la ley,
y lo que más malintencionado me parece, y no está bien, y me parece justo que en el discurso se engañe, a mí como quiera, pero a los propios compañeros de su partido yo creo que no está bien. Lo digo porque se nos mencionó desde la comisión que solo se aprobaría este dictamen para poder solicitar los estudios, pero la letra del dictamen previsto se autoriza la contratación. Como lo leyeron en el artículo primero y pueden constatar, dice, se autorice que el municipio, por conducto del presidente síndico secretario encargado de la Hacienda Tesorero, lleve a cabo la contratación, que al final de cuentas serán los encargados de designar quién, cómo, cuándo, y nosotros ni en comisión ni en el pleno volveremos a saber de quién, cómo, cuándo, porque no están obligados a enterarnos. Y yo no estoy de acuerdo en esto y lo menciono para no sentir que nos toman el pelo. El punto número 5 es que no está bien pedir dinero solo porque no hay, cuando cualquier propuesta debería especificar por lo menos lo siguiente, que es lo que nos acaban de entregar un minuto antes: monto solicitado, plazo para el pago, tasa de interés. Yo no he visto las tablas de amortizaciones, valor de las comisiones y demás accesorios pactados, destino de los recursos y justificar por qué es necesario tener este recurso de endeudamiento al municipio, la fuente de pago y qué cosas, porque hay que pagar el préstamo, no es dinero extra, qué cosas, servicios públicos, otras obras se dejarán de hacer al municipio para realizar estos pagos. Esto porque si el problema es la liquidez, ¿por qué estamos tan seguros de que ese problema se terminará en los siguientes meses? ¿De dónde saldrá para el pago de esos intereses? No se nos muestra esa planeación que también solicité de la obra productiva mencionada en la petición. Solo se platicaron algunas obras, pero hasta ahorita no sabemos más que lo que nos acaban de entregar de algunas obras. Lo que siempre yo he denunciado, no hay planeación, ni siquiera una priorización de obra. El punto número 7, que sería mi pregunta también, ¿por qué 50 millones? ¿Cómo se nos ocurre esa cantidad? ¿Por qué no 30 como se tenía presupuestado en la ley de ingresos de manera anterior? ¿O por qué no otra cantidad precisa de lo que se necesita? Al menos yo desconozco por qué 50 de esa forma exacta. Punto número 8, según la ley de disciplina financiera, en las entidades federativas y los municipios, en su artículo 30, mandata que las entidades federativas y los municipios podrán contratar obligaciones a corto plazo sin autorización de la legislatura local, siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones, y solamente voy a leer la número 1. En todo momento, el saldo insoluto total del monto principal de estas obligaciones a corto plazo no exceda el 6% de los ingresos totales aprobados en su ley de ingreso, no en los ingresos recaudados a hoy, en la ley de ingresos. Recuerden que las leyes no las aprobamos nosotros, las aprueba el Congreso. Sin incluir financiamiento neto de la entidad. ¿Cuál es el problema legal aquí? Analizando el texto, la ley de ingreso del municipio del 2023, publicada, tiene un monto autorizado de 640 millones de pesos. Y si a eso le descontamos lo que dice el artículo del financiamiento, que son por 30 millones de pesos, nos quedan 613 millones de pesos. El 6% de esa cantidad son 36.7 millones de pesos. Ese es el límite de que marca la ley que se pudiera contratar. Y 50 millones de pesos es más que ese límite que marca la ley. El punto número 9 es que arrancan los procesos electorales y con ello el endeudamiento o la obra. Curioso que a menos de un año de terminar la administración, esto se vuelve urgente, que se preocupe la próxima administración, o no entiendo por qué pensar que Tepa como ciudad termina cada 3 años. Cada 3 años, si no podemos planear a largo plazo. Punto número 10, ¿dónde se aplicó o qué se hizo con el recurso del FEIEF que aprobamos, que ya debió de haber llegado? Y bueno, nada más un pilón. A mí me gustaría evocar a la conciencia de todas y todos los regidores para votar este punto y preguntar, por ejemplo, al regidor Arturo Pérez, qué hubiera hecho si la licenciada Cecilia González en el periodo 2009-2012 hubiera propuesto algo similar en estas condiciones. Al síndico Rigoberto González, si la licenciada Nena de Anda en la administración pasada hubiera propuesto en estos mismos términos y con la misma información recibida en este préstamo. Por lo tanto, sostengo mi voto en contra de solicitar este préstamo porque, como lo expliqué, 50 millones están fuera de la ley. Considero que podemos preparar todo lo necesario para arrancar las obras el 1 de enero con nuestro nuevo presupuesto anual 2024 y no gastar en el pago de intereses que no son necesarios, y hacer la obra sin deuda y sin comprometer las finanzas públicas, como hace 30 días se dijo en el informe anual de gobierno. Mientras se siga presentando propuestas como estas desde la ocurrencia, la improvisación y sin fundamentos técnicos o una mínima planeación, yo seguiré votando en contra por los días que me queden. Es cuanto. Gracias, regidor. Yo no voy a comentar tantos puntos porque no me acuerdo de todos los que mencionó, regidor. Primero, no sé si no me di a entender que
lo que se estima pagar de intereses, dado lo que se tiene actualmente por la TIE más el 1.5, según el Banco de México, será un máximo de 19.99%, hablando de un máximo. Hay que esperar las ofertas de los bancos, obviamente, que serían menores. Segunda, si fuera de esta forma, comparado con los incrementos de obra que tuvimos del año 2022 al año 2023, estamos teniendo casi un ahorro de 2 millones de pesos en la ejecución de estas obras. Tercera, es ejecutar las obras con anticipación. Efectivamente, es un adelanto de recursos, no es más recursos, sino es adelantar el recurso de forma inteligente para que sea más efectivo, ya que nos vamos a ahorrar 2 millones de pesos y vamos a tener obras construidas 6 u 8 meses antes de lo que pudieran construirse si esperamos al próximo año. En tercera o cuarta, ya no sé en cuál voy, creo que lo que sí es mentira es decir que se va a endeudar tus administraciones, cuando es completamente falso. Esta solicitud no es para endeudar a ninguna otra administración que venga después. Así ha sido muy claro desde un principio que lo que se está mencionando es para 8 meses, se va a pagar en esta administración al mes de junio del siguiente año. No se está endeudando a ninguna administración que siga, por el contrario, se va a seguir pagando la deuda que ya existe en el municipio, al mismo tiempo que se tiene la liquidez para solventar este crédito o este adelanto. Y bueno, eran más puntos. Otro que recuerdo, regidor, desde la comisión se mencionó que se autoriza al municipio de Tepatitlán de Morelos, y esto lo estoy mencionando en el punto como venían, no ahorita como dice la aclaración. Se autoriza al municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, para que se contrate la obligación a corto plazo, etcétera, etcétera. Desde la comisión se mencionó, no sé si, pues si no se acuerde, regidor, que se mencionó en la comisión, que dice que no fue así. Y pues yo creo que ya hay más cosas que aclarar. Entiendo, regidor, su postura. Sé que no lo voy a hacer cambiar de opinión. Se respeta su posición. Adelante, regidor Arturo. Sí, gracias, ciudadano presidente. Con su permiso, buenas tardes a todos. Yo quiero comentar, y referente a la pregunta que hace nuestro compañero regidor Francisco, hizo la pregunta directa, que qué hubiera pasado, cuál hubiera sido mi actitud o mi respuesta ante una situación similar a esta. Pues primero yo lo hubiera felicitado al presidente en turno, porque se trata de tomar medidas inteligentes para hacer rendir los recursos públicos municipales, y en este caso así es. Yo quiero felicitar a nuestro tesorero, que no solamente atesora el dinero, sino que ve la manera de manejar de manera eficiente y hacer que rindan los recursos al máximo posible. Y voy a sustentar esto en base a algo que yo, pues, también me puse a hacer la tarea, y con la información disponible, yo sí hice una tabla de amortizaciones, hice una proyección y un flujo de lo que sería en base a las condiciones de este ingreso de recursos, que primero no trasciende en el periodo de gobierno, entonces no afecta en ninguna medida a administraciones posteriores, pero sí tiene un gran beneficio el contar con los recursos que se van a solicitar desde este año. Tiene muchísimas ventajas. Una es, primero, en este año más o menos hubo un incremento en la obra, el valor de las obras, aproximadamente de un 20%, esto lo dice la Cámara de la Industria de la Construcción, y se tiene proyectado para el próximo año más o menos un estimado del 13%. Entonces, en automático, si una obra la realizas o la contratas, compras los materiales este año, ya automáticamente estás soportando o estás disminuyendo ese porcentaje. Y el costo financiero de este recurso, que yo más o menos le calculé había calculado un porcentaje de un 14%, es lo que más o menos está manejando en el mercado, y en base a que no se a que los créditos se pagan en base a saldos insolutos en la proyección, en el flujo de amortizaciones, pues prácticamente el cálculo del costo sería un 5.4%. entonces, si sacamos la diferencia entre un 13%
de la proyección de aumento de los costos y el costo real de un 5.4%, pues va a haber un ahorro de un 7.6%, que eso en base al valor de los 50 millones sería aproximadamente 3.800.000 pesos. Entonces, en lugar de gastar más, más bien te va a rendir el dinero. Y aparte, en vista de que las obras que se están proyectando son obras de realmente gran impacto hacia la sociedad, porque están principalmente los tres cruceros que son peligrosísimos, que día a día hay percances y hay pérdidas de tanto materiales como incluso vidas humanas. Entonces, si las haces en este año, pues a lo mejor vas a evitar, no sé, diríamos, no sé si fueron 50 y tantos percances en esos cruceros, imagínate lo que se va a evitar con unos meses que las hagas con anterioridad y no esperarnos a que sigan sucediendo este tipo de eventos que incluso pueden causar pérdidas de vidas humanas. Entonces, ese es uno de los puntos, y ya con eso se solventa y se justifica el realizar esta acción de manejo de recursos de manera eficiente. Otra cuestión es también que acordemos que si empiezan las obras desde este año, pues vas a poder darles término antes de que ocurra el temporal de lluvias del próximo año. Entonces, se estima que, no sé, más o menos como en mayo, a más tardar junio, pues ya van a estar terminadas las obras. Si nos esperamos más, pues se van a atrasar y también van a tener incrementos las mismas. Y otra cosa que hasta ahorita no lo han mencionado, que es importantísimo, y los que hemos estado en el servicio público lo sabemos, hay una serie de programas y de bolsas de recursos a nivel estatal y federal siempre, que si el municipio tiene la liquidez y tiene el recurso disponible, puede acceder a ellos. ¿Qué sucede? Un ejemplo, un municipio X cercano por aquí había solicitado apoyo para un programa federal y, pues, como le tienen que poner el 50%, pues sucede que ese municipio siempre no tuvo el 50% y ese recurso pues no tiene acceso. Y esas bolsas de recursos quedan disponibles a los municipios que tienen la solvencia económica y pueden aportar ese porcentaje. Es otra ventaja adicional de contar con los recursos disponibles en este año. Entonces, yo creo que esta medida es una medida inteligente y es una medida para hacer rendir mejor los recursos municipales y, sobre todo, pues hacer obras, como ya las mencionaron en el listado que nos entregaron, obras que son realmente prioritarias, son de beneficio social, que incluso puede salvar hasta las vidas de los tepatitlenses o de las personas que transiten por nuestro municipio. Es cuanto, presidente. Gracias. Regidor, adelante, síndico, por favor. Muchas gracias. De nueva cuenta, buenas tardes a todas y a todos. Voy a ser breve porque ya creo que ya los argumentos ya fueron dichos, ¿no? Pero a la pregunta del regidor Francisco, y lo comenté con el presidente, en el sentido de que yo no estuviera de acuerdo si fuera una deuda que tuviera que afectar a las demás administraciones, al menos que fuera para un proyecto mucho, muy importante que requiriera que necesitara el municipio, que no es el caso. En este sentido, pues es una deuda que vamos a pagarnos nosotros, 50 millones de pesos para obras muy sentidas por la sociedad, por la comunidad, que ya las comentaron, tan solo el tema de la Colosio y la carretera Yagualica. Sí coincido en el sentido de que, y lo platiqué con el tesorero, y ojalá ahorita nos comente algo al respecto, de que hubiese sido mejor primero a la dependencia requiriente hacer el trabajo con las instituciones financieras, pero ya me explicó el porqué el tesorero. Ellos requieren, al parecer, el acuerdo de ayuntamiento para ello, y bueno, eso es lo que uno quisiera, pero ahorita que nos diga el tesorero respecto a ese tema. Y lo otro también, que comentaba Francisco, y sería interesante también nosotros conocerlo,
Sé que no se van a afectar los servicios públicos, ni mucho menos. O sea, ¿de dónde vamos a sacar el dinero para poder pagar mensualmente el crédito, ¿no? Ya ha habido otras administraciones donde se han pedido créditos que han afectado a las futuras administraciones, pues parte de lo que estamos pagando, ¿no? Que no, ya lo habíamos comentado en la emisión pasada respecto al tema de la deuda. Nuestra deuda es está manejable, por decirlo así de alguna manera, y también hay que ser claro, o sea, necesitamos, todo el mundo necesita algún tipo de deuda para poder tener o hacer cosas. Aquí el tema es la forma en que lo haces y que sea manejable, vamos, y en este caso que las obras que se vayan a hacer, pues obviamente sean obras bien hechas y en beneficio de la comunidad, como ya lo mencionaron, ¿no? Sí me gustaría, lo comentaba con el presidente ahorita, de darle el uso de la voz al tesorero municipal para que nos explicara técnicamente un poquito sobre esto. También la duda del regidor Francisco, yo también la tengo. Si es el 6%, pues equivaldría a 36 millones de pesos. Yo desconozco de los temas técnicos, el tesorero debe saber mucho más. Y pues qué mejor que está aquí presente para que nos aclare esas dudas, ¿no? Es cuanto. Gracias, síndico. Comentarles también, regidores, referente a las obras que di lectura hace rato, que son las candidatas a ejecutarse con ese recurso. También hay propuestas por parte del sector empresarial para abonarle, participar en el desarrollo de estas obras. Hubo manifestación, obviamente, para el desarrollo de las dos glorietas de diferentes empresarios que dijeron, yo le aporto, vamos a ahora que sea una realidad, a buscarlos para que así se comprometieron. De igual forma como con otras obras, por ejemplo, la segunda etapa del Parque de los Maestros, de igual forma, etcétera, hay empresarios que están dispuestos a seguir colaborando con esta administración para poder llevar a cabo más obras en beneficio de la sociedad. Y de igual forma, los costos estimados, obviamente, falta contemplar todavía el apoyo empresarial que podemos tener en distintas obras de las que se mencionaron. Me gustaría hacerle uso a voz al tesorero, pero primero la regidora, sí. Susana, y después, si están de acuerdo, le damos el uso a la voz al tesorero. Adelante, regidora. Bueno, yo creo que ya que tome la palabra, porque en realidad, y se la hago de una vez, la pregunta, el regidor Francisco manejó una cantidad de interés. Yo desconozco cómo estén las tasas ahorita o cuál se estima que sea el próximo año. Me gustaría que dijera un aproximado del interés que pagaríamos por adquirir esa deuda durante 8 meses. Claro que sí, regidora. Si están de acuerdo en dar el uso de la voz al tesorero, favor de levantar su mano, por favor. Adelante, Tacho. Tacho, son muchas dudas. ¿Por dónde...? Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas. Mi comentario va enfocado en la viabilidad del financiamiento en cuestión de cómo estamos en nuestras finanzas. Primeramente quiero partir con lo que marca la norma, con lo que marca la ley. La ley señala que para pedir un financiamiento de esta naturaleza, que es un compromiso a corto plazo, debemos de tener finanzas sanas. La ley de disciplina financiera, dentro de uno de sus artículos, señala que las finanzas del municipio deben ser sostenibles para poder pedir un crédito de esta naturaleza, que es un crédito a corto plazo. De acuerdo a lo que marca el sistema de alertas, que aquí traigo la información del sistema de alertas, las finanzas o el endeudamiento del municipio es sostenible, está en verde. Tenemos dos financiamientos, con los cuyos indicadores están 19.13%, cuando puede estar arriba del 32%, es el 35%. En el indicador 2 traemos el 3.2, cuando puede estar alrededor del 10%. Y el indicador 3, que puede estar en el 2%, traemos el menos 13.3%. Quiere decir que los tres indicadores que nos pide el sistema de alertas, estamos en verde. Por tal motivo podemos acceder a este tipo de crédito o de financiamiento. La otra, la ley de disciplina financiera, así como lo señaló el regidor Francisco, estipula que este tipo de endeudamientos o
compromisos a corto plazo no debe ser mayor al 6% de lo que marca la ley de ingresos. Sin embargo, en la estimación de ingresos, la ley de ingresos no es un chaleco de fuerza. ¿Por qué? Porque nos permiten hacer modificaciones, ampliaciones durante el ejercicio fiscal. Respecto a eso, yo tuve la misma duda que ustedes, si podemos pedir en base a las modificaciones presupuestales. Yo consulté con la Autoridad Superior del Estado, donde nos señalan que se puede hacer con las últimas modificaciones, siempre y cuando tengamos el acuerdo de ayuntamiento de la última modificación presupuestal. También fue consultado con la Dirección de Deuda de la Secretaría de Hacienda Pública del Estado de Jalisco, donde mencionan lo mismo. Con la última modificación que tengamos, podemos hacer los cálculos. Para esto hay un manual, se llama Lineamientos de la Metodología para el Cálculo del Menor Costo Financiero y de los Procesos Competitivos de los Financiamientos de Obligaciones a Contratar por parte de las entidades federativas, los municipios y sus entes públicos, que la misma Ley de Disciplina Financiera hace referencia a ese manual. Ese manual señala que el financiamiento a corto plazo o los compromisos a corto plazo no puede ser mayor al 15% de los ingresos disponibles o los ingresos propios que tenga el municipio. En este caso, los ingresos propios del municipio ascienden a 684 millones de pesos, más el estimado de la ley de ingresos, que en este caso es la última modificación presupuestal de 858 millones, quiere decir que podemos acceder al 15% a 102 millones, pero está limitado por la ley de disciplina financiera, que es el 6%, por lo tanto son 51 millones de pesos, de ahí vienen los 50 millones de pesos que está proponiendo el presidente municipal. Porque si sumamos, multiplicamos los 858 millones por el 6%, nos da 51 millones de pesos y se estimaban obras por 50 millones de pesos. Eso es lo que marca la ley en base a cuánto podemos acceder para el financiamiento. La otra parte que marca la ley de disciplina financiera señala que este tipo de financiamientos debe ser o se puede llevar a cabo por caídas en la liquidez o en las finanzas del municipio. En este año llevamos ejecutadas obras con recursos de participación, recursos propios y Fortamón, que son recursos de libre disposición, incluidas las obras de Focosi, incluidas las obras, lo que son los asfaltos, 86.814.299. De ADEFAS, del año pasado pagamos 22.413.000 pesos de obras que quedaron pendientes, sin considerar las del ramo 33, que fueron por 12 millones de pesos, más los 28 millones de pesos de este año. Quiere decir que llevamos arriba de 100 millones de pesos erogados en este año. Por tal motivo, los recursos municipales, lo que queda por ejercer en este año, de este mes de octubre a diciembre, son el gasto corriente, que es pago de nómina, pago de luz, pago de combustible, mantenimiento de vehículos y lo que es los arrendamientos y servicios médicos. Por lo tanto, los ingresos que tenemos ahorita y lo que vamos a recaudar en esos tres meses que quedan es para cubrir los gastos corrientes y no tenemos recursos más para ejecutar obra. En este sentido, podemos hacer adelanto de participaciones. Sin embargo, el adelanto de participaciones ahorita está limitado únicamente para el pago de aguinaldos o para el pago de sueldos y salarios, que nos acaba de llegar la información el día de ayer, ¿verdad, presidente? Entonces, investigamos si se podía manejar el adelanto de participaciones para lo que se pretende hacer y nos comentaron que no, que era únicamente para el pago de aguinaldo. ¿Cuánto cuesta ese adelanto de participaciones? La TIE más el 0.75% de interés. La TIE, de acuerdo a lo que está publicado ahorita en el Banco de México, está en 11, lo leyó el presidente, 11.4983. Para la estimación de los intereses, los bancos no nos dan ninguna propuesta por escrito, porque ellos requieren el acuerdo de ayuntamiento. Sin embargo, las tasas oscilan entre la TIE más el 1.3 a la TIE más 2 puntos. Quiere decir que sería la TIE, que sería el 11.4
13.48 más el 2, estaríamos hablando de 13.48, 13.5. Nosotros lo que buscamos es una tasa por mucho del 13%. De tal manera que, de acuerdo a los lineamientos que les acabo de mencionar, ahí señala que una vez aprobado el financiamiento por parte del municipio, se elaborarán las bases para la presentación de propuestas. Esas bases, de acuerdo a lo que marcan los lineamientos de la metodología del cálculo menor, señala que debe de estar presentar en esas bases el monto ofertado, el plazo de financiamiento, las condiciones de disposición, la periodicidad de pago, el calendario de amortizaciones, la tasa de interés que se pretende adquirir, así como los gastos adicionales contingentes financieros. Pero esto es una vez que se cuente con el acuerdo de ayuntamiento. Entonces, la viabilidad está. ¿Qué tan factible es o qué beneficio tenemos el adelantar la ejecución de obras? Esa parte también ya la leyó o lo comentó el presidente. Realmente, ahorita traemos un incremento promedio, del 13% en lo que son los materiales de la construcción. Si nos vamos a diferentes estados, hay estados, por ejemplo, en el caso de Campeche, de Yucatán, es el 32% el incremento en los materiales de construcción y mano de obra. Si nos vamos a Guerrero, es el 24%. Jalisco es uno de los más bajos, que es el 13% el mes de febrero. Sin embargo, el INEGI publicó que del mes de agosto a de julio a agosto hubo un incremento adicional al incremento que ya se traía en los materiales de construcción y mano de obra, del 3% en mano de obra y el 2.5% en materiales de la construcción. Si esos porcentajes se los sumamos al estimado que ya traíamos del 13%, estamos hablando de un 18.5% de incremento en lo que es los materiales para construcción, incluida la mano de obra. Hay un estimado para el próximo año que es el 16% en materiales para la construcción. Eso incluye arrendamiento de maquinaria, suministros y mano de obra. Que si la tasa de interés ahorita es del 13% y el incremento de los costos es el 16%, traeríamos un ahorro del 3%. Lo que equivale en ese ahorro es aproximadamente de 2 a 3 millones de pesos de ahorro si ejecutamos en ese momento las obras. Si nos esperamos para iniciar el próximo año, es sabido por todos ustedes que el recurso no nos llega al principio del año, nos va llegando de manera paulatina y lo tenemos que juntar. Tan es así que en este año ustedes autorizaron varias ampliaciones presupuestales y varios acuerdos de ayuntamiento para ejecución de obra. No todos fueron al mismo tiempo, sino que conforme fueron llegando los recursos, los fuimos guardando, los fuimos juntando, fue cuando se presentaron para hacer esas ampliaciones presupuestales. Entonces, tomando ese análisis, pues sí tenemos una ventaja como municipios, vamos a tener un ahorro. Si tomamos en cuenta lo que mencionaba el regidor Francisco, el incremento en la ley de ingresos y el incremento en las tablas de valores, la ley de ingresos aumentó un 6%. Comparado con el 16% que se estima en los materiales de la construcción para el próximo año, traeríamos un ahorro del 10%. Si nos vamos a las tablas de valores, que fue del 10% general, pues traeríamos una economía o un ahorro del 6%. Que si nos esperamos para el próximo año, pues realmente estaríamos gastando entre un 6% y un 10% más que este año. Y lo hemos visto en el comité de compras, que si no compramos algo en esa semana y nos esperamos dos semanas mientras reunimos información, pues nos incrementa un 10, un 15% más. O sea, y lo vemos en tres semanas, sí, todo. Y ahora si nos esperamos cuatro meses, cinco meses, de acuerdo a esas estadísticas, los materiales para la construcción están incrementando del 2.5 al 3% mensual. Entonces, nos conviene adelantarnos a esa situación, una, para ahorrar recursos. Como ustedes han visto, se ha ejecutado mucho recurso en obra pública que no se había ejecutado en muchas administraciones y no se ha descuidado el servicio público. Hemos tratado de ahorrar lo más que podamos para que se dé el servicio público y se puedan ejecutar obras. Hemos buscado la forma de incrementar la recaudación también del municipio, que también se ha incrementado la recaudación en catastro, pago de licencias municipales, y esperamos que se incremente un poquito más en servicio a la misma ciudadanía. Y ese es el beneficio real para el municipio. ¿Es cuánto, señor presidente? Muchas gracias, Tacho. ¿Alguna otra observación, regidores?
Gracias, creo que ya está suficientemente discutido. Y no vamos a cambiar puntos de vista que no quieran ser cambiados. Así que les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Muchas gracias. Abstenciones. Gracias. En contra. Muchas gracias. Se aprueba por 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 votos a favor y un voto en contra. El acuerdo queda de la siguiente manera. Primero, se autoriza el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, para que por conducto del presidente municipal, síndico, secretario general y encargado de la hacienda pública, tesorero o homólogo, lleven a cabo la contratación de uno o varios créditos a corto plazo hasta por la cantidad de 50 millones de pesos, monto que no rebasa el 6% de los ingresos totales aprobados en el estimado de ingresos del presente ejercicio fiscal. De igual manera se autorizan los demás puntos señalados en la solicitud respectiva. Continuamos con el siguiente punto, por lo cual le solicito al secretario general de lectura el punto que corresponde a vario número uno. Con gusto, presidente. Punto número uno de varios. Solicitud de la fracción del partido Encuentro Solidario por parte de la ciudadana regidora Yulia Alvarado. Único. Se autorice la modificación a las reglas de operación para la ejecución del programa Apoyos para el Deporte del ejercicio fiscal 2023, únicamente en el punto 7, características de los beneficiarios 7.1, tipos de apoyo, en su inciso A, quedando de la manera que dice el dictamen. Es cuanto, presidente. Gracias, secretario. Antes de hacer el uso de voz a la regidora, me gustaría agradecer la intervención del tesorero municipal. Adelante, ciudadana regidora Juliana Arlet María de Alvarado. Alvarado tiene el uso de la voz. Buenas tardes, gracias, presidente. Muy buenas tardes, compañeros. Bueno, este punto es para la modificación a las reglas de operación Apoyos al Deporte, ya que en su momento dejamos fuera o no consideramos las competencias estatales y regionales. Y bueno, también algunas disciplinas que han llegado a veces año con año, mes con mes, entonces es para poder apoyar a todos los deportistas de nuestro municipio. Esto nada más sería en las reglas de operación, en el punto número 7, en el 7.1, tipos de apoyo, en su inciso A, quedando de la siguiente manera. Apoyo económico que consiste en el pago de inscripciones, pasajes, viáticos, registros y pagos de arbitrajes para que la ciudadanía que practica deporte y actividad física puedan participar en los eventos de competencia, mismos que serán cubiertos al presentar las facturas correspondientes, las constancias y las comprobaciones de su participación. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, regidora. ¿Alguna pregunta o comentario, regidores? Si no hay ninguna observación, les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Muchas gracias. Se aprueba por 13 votos a favor y una ausencia. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza la modificación de las reglas de operación para la ejecución del programa Apoyos para el Deporte del ejercicio fiscal 2023 de conformidad con el dictamen respectivo. No habiendo más asuntos a tratar, se da por terminada la presente sesión, siendo las 18 horas con 53 minutos del día 5 de octubre del año 2023, recordándoles a los ciudadanos integrantes de este H Cuerpo Edilicio que la próxima sesión con carácter de ordinaria tendrá verificativo el día jueves 19 de octubre del año 2023 a las 17 horas en el recinto oficial de la sala de sesiones. Muchas gracias y buenas tardes.